Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en Music Messe, en el stand de Nonlinear Labs. Esta es la invención de Stefan Smith, que es ni más ni menos que el fundador de Native Instruments, aunque hoy tiene su propia compañía. Y vamos a ver lo que se ha inventado. Es este pedazo de bicho que tenéis aquí, un sintetizador creado para músicos. Rompe un poco por completo con todo el interés de emular sintetizadores analógicos del pasado y está hecho para gente que quiere tocar y crear sonidos totalmente diferentes. Es una máquina basada en dos osciladores totalmente sencillos, simples, dos osciladores de síntesis FM que pasan a través de una ruta de señal compuesta de un filtro de estado variable, un filtro empeine y finalmente acaba en un procesador de efectos digital con 5 programas. La máquina, como veis, tiene una construcción impresionante, todo de madera. Tiene una tipología de dos partes, un controlador y un módulo que se puede separar, aunque en realidad el controlador no es un teclado tonto, sino que tiene toda la electrónica en su interior. Esta idea está basada en ofrecer un instrumento que sea flexible en directo, de tal forma que solo puedas tener el teclado y tener separado el panel. La máquina es una auténtica bestia del control en tiempo real. Tiene dos controladores de cinta asignables, por supuesto, un controlador de inflexión de tono, pero que también puede ser mapeado a cualquier otro parámetro, hasta tres pedales que ahora mismo están conectados, pero pueden ser cuatro. Y la máquina tiene además una serie de peculiaridades que la hacen muy diferente a cualquier cosa que se haya visto en el pasado. Por ejemplo, aquí tenemos un ordenador con lo que parece ser un editor, pero en realidad es un navegador. Es decir, tiene un sistema de edición basado en un navegador. Eso implica que cualquier dispositivo, ya sea un portátil, un teléfono móvil, un iPad, puede mostrar el interface gráfico de la máquina. Todos los parámetros están a la vista. Es posible intercambiar dentro de los programas diferentes patches de un sitio a otro. Pero en cualquier caso, la marca hace hincapié en que este panel no es el único sistema para controlar la máquina, sino que también puede ser controlado desde el propio panel, ¿vale? La máquina no tiene knobs, o al menos solo tiene un knob, lo cual rompe un poco con el concepto de máquinas sintetizadores totalmente abiertos para el control pellizcando perillas. Solo hay un único controlador central, de tal forma que tú eliges los parámetros y los modificas directamente aquí. Como decía antes, es una máquina que está hecha para músicos, gente que interpreta, gente que quiere una máquina muy flexible a la hora de tocar, pero que al mismo tiempo le permite alcanzar un tipo de sonidos muy versátiles, muy diferentes, orgánicos, expresivos, muy característicos, ojo, de la síntesis FM, pero tremendamente más potente que aquellos sonidos que se podían conseguir con las máquinas de operadores de Yamaha. Aquí tenemos la ruta de señal que nos ha prestado la gente de Nonlinear Labs. Como podéis ver, hay dos osciladores totalmente sencillos, dos osciladores de FM, un filtro empeine y un filtro de estado variable. En realidad la máquina tiene tres tipologías de síntesis, tres arquitecturas de síntesis ya combinadas aquí. Por un lado, una síntesis básica basada en operadores, en este caso dos osciladores, un filtro empeine para añadir una modulación muy versátil y un filtro de estado variable que en realidad es un sistema dual, de tal forma que aquí podemos utilizar una síntesis más tradicional, más sustractiva. Aquí podemos utilizar posibilidades avanzadas de modulación y aquí tenemos un sistema muy básico pero muy flexible de generación de FM. Por supuesto, como podéis ver, toda la ruta de señal es totalmente flexible, hay cantidad de parámetros que permiten reencaminar, realimentar unos módulos con otros y finalmente acabamos en un procesador bastante versátil con 5 efectos digitales. La máquina es realmente brutal, hay que escucharla. No puedo deciros con palabras cómo suena esto. Es una máquina que a mí me ha sorprendido mucho por su capacidad para generar sonidos versátiles, orgánicos, con un tono realmente nuevo, pero que va a convencer mucho a la gente que realmente toca, que disfruta tocando.
pero que al mismo tiempo no renuncia a los sonidos de otro mundo.